Pino Records habló por primera vez tras todas las noticias que dicen que ya salió de la cárcel. Por su parte, Talley reaccionó a todo esto, así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro de este video, vamos a seguir hablando de Rafi Pina. Y sí, decimos que vamos a seguir hablando porque hace un par de días atrás les habíamos traído esta noticia de que el manager, productor y empresario ya había salido en libertad o media libertad. Todo esto debido a que muchísimos medios revelaron algunos archivos que decían que Pina ya no se encontraba en la cárcel en Carolina del Norte, sino que fue trasladado a lo que se conoce como medias casas en Miami. Rafi Pina, según mis fuentes, salió hoy de la cárcel. Lo nuevo que hay es que el mismo Rafi se reportó mediante su cuenta de Instagram y se expresó ante todos estos rumores que hay sobre él. Si ya salió, si realmente está en medias casas o si ya se encuentra con su familia. Pero bueno, Rafi en su cuenta de Instagram subió una captura de pantalla y allí escribió: cuando esté afuera lo sabrán por mí mismo. Y como ven, esa captura de pantalla es de la página web que localiza a los presos. Allí se pueden ver los datos de Rafi, su número de registro, edad y lo más importante, la fecha que salió de la cárcel para pasar como el DNI a RRP de Miami. Que esto serían las medias casas o técnicamente la administración residencial de reingreso. Para los que no saben, esto que les acabamos de mencionar anteriormente son hogares intermedios para que los presos que estén pronto a salir se vayan reivindicando con la sociedad a través de programas y servicios. Por ejemplo, Rafi Pina puede trabajar de lunes a viernes tranquilamente. En otra historia más, Rafi escribió: gracias a todos los que se han alegrado y los que han promovido la noticia de manera positiva. Estoy en un proceso menos riguroso llamado las medias casas. Así que ya mismo terminamos. Este es el último paso a la libertad. Este proceso supuestamente termina el 24 de este mes. Así que nos imaginamos que el tiempo que le falta va a ser bajo probatoria. Pero bueno, ya estamos a 10 días de la salida definitiva de Pina. Uno de los que se reportó a toda esta noticia fue Talley, que ustedes ya deben saber que tiene una disputa con Pina, ya que alega que le debe $1,000,000 por el tema Flow Cabrón. Talley, mediante una publicación de Instagram, escribió: Pina, ¿cómo lo hiciste? En la descripción había escrito preguntándole a sus seguidores cómo lo hacen. Esa misma publicación, Talley lo subió a sus historias y allí escribió $1,000,000 quiero. Así que bueno, Talley va a seguir recordándole a Pina que le debe eso. Pero veremos si Pina le llega a contestar a Talley cuando salga en libertad. Así que, ¿qué opinas? Comenta que te leemos. Y bueno, si te gusta estar informado con todo lo que está sucediendo en el género urbano, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo, que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram. Así que nos vemos en la próxima.